Nace en Buenos Aires el doctor Bernardo de Irigoyen, jurisconsulto, diplomático, legislador y ministro de la Nación en varias oportunidades. Se coloca la piedra fundamental de la Iglesia Ortodoxa frente al Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires. Es la primera de este rito que se erigió en Sudamérica. Se inaugura el Museo de Arte Decorativo en la que fuera la mansión de Errázuriz, uno de los edificios más hermosos de la ciudad de Buenos Aires, que contiene una valiosa colección artística. Se estrena la película Petróleo, dirigida por Arturo Mom e interpretada por Sebastián Chiola, Luisa Beil e Iris Marga. Debuta discográficamente en el Teatro Astral Virus, tal vez la primera banda argentina de rock moderno. Se formaron en 1978 y el grupo estaba liderado por Federico Moura.